actor Junior Jara ha comunicado que su hijo, Ian Jara, viajará próximamente a Lima para representar a Universitario de Deportes en el campeonato Copa AELU. Además, ha sido invitado a formar parte de las divisiones menores de Alianza Lima, para lo cual se encuentra preparándose intensamente. ¿No? Y Dios quiera que esta vez sea escuchada las palabras de nosotros, pues, ¿no? Sí, Ian va a viajar el día 19 de diciembre de este año, viajar a Lima. Tiene un campeonato internacional en la Copa ELU, ¿sí? va a jugar para Rihanna Miller, el semillero que es de Alianza y la U, ¿no? En Lima. Y luego en enero tiene la invitación de Alianza Lima, de club, ¿no? Filial, ¿no? Lo que es la base. Ya ha jugado para la U, Ian, pero esta vez lo ha visto Alianza. Lamentablemente, por los recursos económicos, no nos podemos quedar a vivir allá. Pero Dios quiera que esta vez, por ahí, un apoyo ya a Ian se quede permanente. Bueno, en Lima. Entonces, él ha sido invitado ya para participar, ¿no?, en la Copa AELU en la capital de la República. Lógico, se necesita, como usted mismo lo dice, pues, ¿no?, cubrir gastos. ¿Siempre acá ha habido el apoyo de algunas autoridades o algunas personas, profesor? Sí, agradezco muy, muy infinitamente al señor alcalde Edilberto Bada, que nos apoyó en una oportunidad, pero luego se cerraron las puertas, no sé qué pasó. No sé qué pasó porque sesión de consejo, la regidora Elena igual siempre nos ha apoyado, ¿no?, en el tema ahí, pero luego no sé qué pasó con regidores. Dicen que apoyan, dicen tantas cosas, pero al final, bueno, no puedo hablar más por temas, ¿no? Pero bueno, vamos a darle también el saludo a Ian para ver cómo se encuentra y sobre todo cómo viene ya pensando, ¿no?, en lo que va a ser su viaje en diciembre a la capital. ¿Qué tal? Buenos días, me siento muy bien por ir de nuevo a jugar y Alianza Lima. Bueno, primeramente estabas con Universitario, creo, defendiendo los colores. Hoy Alianza ha mirado en ti, te ha visto seguro el talento y has sido invitado en esta oportunidad. Sí, y ojalá me vaya muy bien en Lima con Alianza Lima. Ahora dime cómo vienes trabajando acá mientras tanto en Chicama. Muy bien, mi papá me entrena muy bien. Y en Trujillo me voy a jugar para Alonso Basalar. Estás en la academia de Alonso Basalar, ¿no? Sí. ¿Cómo ves ahí el trabajo? Muy bien. Ahora tu aspiración es irte a Lima y de repente ya por ahí en un plazo no muy corto ya quedarte ahí en algún club de la capital. Sí, porque me siento muy bien allá en Lima. ¿Pedirías de repente a las autoridades, a los amigos, de repente, porque sabemos que esos viajes demandan gastos? Que me apoyen mucho. Con tu talento vas a demostrar, vas a quedar en alto el Chicama. Sí, voy a dejar alto el nombre Chicama. Muy bien, de repente algo más que quieras agregar. Y mi familia, llegar con mi tío Tavo y mi primo Pedro Díaz. Claro, Pedrito, bueno, ya está, pues, ya firmó por Cusco ahora. Los pasos de Ian es llegar también tú mañana más tarde en el balompié peruano. Sí. Muy bien. Bueno, profesor, felicitarle, ¿no? Porque sabemos que Ian tiene un talento y ojalá, pues, que ya los clubes en Lima lo pongan más interés y también lo vean, pues, como dice por ahí, de repente ese apoyo para que ustedes puedan y sobre todo Ian pueda tener ese soporte. Sí, y no solamente Ian, bueno, acá también hay, por ejemplo, Azumi Castillo, que ahorita está jugando de mayo, pero ya está en Manucci también, la profesional, parece que ya se va. Dairon también, ¿no? Ya juega para Alonso Basalar, igual que Ian, y ya parece que lo lleva Manucci también en la reserva. Hay varios chicos, ¿eh?, de mi academia, ¿no?, que están en UCB, ¿no?, ya están en visorías, y Dios quiere, ese es el motivo, que los chicos entrenen, los chicos se dediquen a otras cosas. Ya muy pronto voy a sacar también el reportaje que hemos hecho ya en 11 de febrero, también gracias a la aportación de usted, ¿no?, que no necesitamos un estadio, necesitamos un espacio donde podamos crear algo nuevo, ¿no?, para que la juventud esté ocupada en algo, en cosas buenas, ¿no? Bueno, señor Julio, agradecer y esperar el apoyo del señor alcalde Gilberto Bada Castillo, ¿no? En esta oportunidad sí vamos a necesitar, porque también hay un proyecto en julio que iba en viaje a Brasil con Rihanna Miller, de profesor Peñar y Armando,
¿no? En Lima, y lo quieren llevar a Brasil, hay captación, de repente Dios quiera se pueda quedar por allá, igual que, ¿no?, Pedro Díaz, ¿no?, el sobrino, que el Charro González, el tío Tavo, y José Espinosa, que no, muy poco lo conocen, que ha jugado en la U, en la selección y en Cristal. Y nada, gracias, señor Julio, a Tele3, y seguimos trabajando con los niños. Junior Jara, su padre y entrenador, ha solicitado el apoyo de las autoridades locales para cubrir los gastos del viaje y estadía en Lima, ya que este tipo de competencias requieren un esfuerzo económico considerable. Además, resaltó el orgullo que siente al ver a Ian avanzar en su carrera futbolística y representar a Chicama a nivel nacional.